Comenzamos nuestra primera media y hablamos y información del día de ayer. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció una demanda en contra del estado de California por su estatus santuario. La demanda está diseñada para bloquear tres leyes estatales. La primera, la de ley de detener oficiales de la ley que puedan trabajar en conjunto con agentes de inmigración. La segunda ley es el prevenir que ICE mantenga a personas arrestadas en cárceles locales. La tercera es el requerir que empleadores privados tengan que notificar antes de cooperar con ICE. Analistas legales dicen que el estado podría salir ganando, pero podría causar un golpe a la economía de California. So the federal government may not have the ability. El gobierno federal no tiene la habilidad de hacer que el estado de California haga lo que ellos quieran, pero sí pueden lastimarnos económicamente si deciden hacerlo, dijo el analista legal David McGridge. Por el momento, el Departamento de Justicia no ha anunciado si también demandarán a otros estados que tengan ciudades santuario.